Licenciado Domingo Contreras, director de los programas especiales de la Presidencia y del Plan Dominicana Limpia. Fue secretario general del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Actualmente es el presidente y fundador del Centro de Innovación Atabey, cuyo objetivo es promover la cultura ambiental, el desarrollo sostenible y la protección de los recursos naturales con miras a una mejor sociedad. Dominicana Limpia es un proyecto que yo quiero que tú nos expreses el concepto y hasta dónde tú visualizas el impacto. Mira, es indudable que ya hay una inquietud de la sociedad en su conjunto y del sector empresarial y de las personas por tener un entorno limpio. Y le comienza a preocupar realmente que la República Dominicana tiene retraso importante en esta materia. Somos un país, siendo una isla, somos un país que por años, mucha gente lo añora, nuestro entorno de ríos, de playa, sirvieron para nuestra recreación y poco a poco eso se fue perdiendo, se fue contaminando, se fue convirtiendo en un vertedero, en un botadero de basura, en una cloaca, pero ya llegó a un nivel que se hace inaceptable, que comienza a poner en riesgo la salud y hasta la propia actividad económica más importante que el turismo. Entonces la gente comienza a reaccionar porque de alguna manera las municipalidades tienen un esfuerzo importante de recolección, pero nos damos cuenta que esa no es suficiente, que se requiere un manejo integral. Y yo creo que en el marco de eso, el hecho de que la Cervecería Nacional Dominicana haya sido el socio del sector privado que haya venido conjuntamente con las instituciones que hemos armado Dominicana Limpia, es también esta alianza público-privada que, como debe ser, la probabilidad de construir un proyecto de manejo integral de residuos sólidos. Entonces, es el momento como en el que estamos. Tú tienes, para que la gente tenga una idea, tú tienes botadero de basura como el de Constanza, que está a la orilla del río Yaque del Norte, que son las aguas que van a la presa Tavera y que son las aguas que sirven para los acueductos de Santiago y toda esa zona. Tú tienes vertedero como el de Nagua, frente a la playa, o tienes el de Sánchez, en Samaná, que está en un manglar. No de, Duquesa ya está en medio de un conglomerado urbano, vimos hace unos meses, a principios de este año, como un incendio de Duquesa hizo que muchos colegios tuvieran que paralizar la docencia. Entonces, y la ciudad que tiene el sentido de lo que es esa neblina, que cualquiera la ve como una neblina, pero sin embargo es afectando a la respiración. Absolutamente. O sea, es un daño. Y es cuando se incendia, pero todo el metano que sale de ahí, que termina también teniendo un impacto en la vía respiratoria, es también un tema sumamente importante. Hoy como país no tenemos industria del vidrio, todo el vidrio lo importamos, logramos recuperar un poco, sobre todo empresas como la misma cervecería, Brugal, otra, pero la mayoría de la cantidad del vidrio termina en los vertederos. No tenemos una industria del neumático, nosotros manejamos más de 4 millones de neumáticos que se desechan cada año. Una tonelada que es una economía para el país. Que es un combustible, pero a la vez el neumático en sí mismo es un gran reto porque tiene un serio problema el neumático, como al ser un envase, un recipiente que acumula agua y por la temperatura se convierte en un refugio para la larva de mosquito, que es uno también de los principales vectores para enfermedades. Pero cada vez que vienen esas campañas de salubridad, cuando llegan las temporadas de lluvia, correcto, es producto del tema de la acumulación de esas aguas. Es correcto, y uno de los problemas serios, el neumático cuando debería ser un combustible o una materia prima para la creación del asfalto. Entonces, fíjate que hay unos retos importantes, pero a la vez son oportunidades y nosotros podemos transformar estos desechos en parte de una cadena de valor en una industria
que se va creando. Por eso la gente a veces dice la basura es un negocio. Sí, porque todo lo que llamamos basura, en términos real y práctico, son envases, son materiales, son logísticas que llegan a nosotros en la diversa cadena de servicios y consumo que tenemos y que tuvieron un costo para la industria y para la distribución. Ahora necesitamos, que es lo que han hecho otros países, cómo valorizar esos materiales para que realmente al destino final vaya la menor cantidad. Ya hay países que están en basura cero, que es la gran meta. Es decir, ya eliminaron. Hay países verdes. Sí, verde. Eliminaron el concepto de basura. Igual que el tema de los mismos vertederos. Hay vertederos verdes. Totalmente. El concepto muy bien. ¿Por qué? Por la clasificación de la basura. No, y que ya muchos de los países que hemos ido son parques industriales. Lo que les queda, porque siempre queda algo, que puede quedar una ceniza ya casi calcárea, se termina transformando en una montaña o sirve para atacar un pasivo ambiental de una mina. Fíjate que es un concepto integral donde todos los materiales se terminan usando. Ahora, ¿qué pasa? Que los materiales tienen un costo. Tienen un costo para transportarlo, tienen un costo para tratarlo, tienen un valor. Entonces, ¿qué es lo que han hecho las sociedades? Hacer un balance. Para hacer un balance entre el costo operativo que tiene de tratar estos materiales, transportarlo y disponer correctamente, y el valor que tienen en el mercado, suministrar un flujo financiero para hacer que esto sea una operación que económicamente cierre para que el país pueda contar con la estructura que le corresponde tener. Bueno, pero ahí vamos de nuevo al concepto que se tiene de ti en cuanto al pensamiento, una innovación. Estás innovando ahora hasta en el sentido del negocio con relación a lo que es el tema de la basura. Porque realmente, Fabio, siempre pensamos, y es quizá, yo he dicho, tenemos que pasar del caos de la basura, que es cuando nos encontramos, a la industria de los residuos sólidos, porque es una industria que ya está naciendo en el país. Ahora, cuando yo veo lo industrial y hablar de economía circular, nosotros mismos ya habíamos visto un poco de esfuerzo con los artesanos, por ejemplo, nuestro amigo Bienvenido Valdés, construyendo, por ejemplo, instrumentos musicales con la basura. Hemos visto también la oportunidad inclusive de hacer mecatrónica, robot, hacer piezas con materiales, porque alrededor de toda esa industria de electrónica y de esa industria tecnológica, muchos de estos dispositivos que llegan, muchos tienen piezas que están buenas, que se pueden reutilizar para desarrollar otras, emprender otros usos, sí. Inclusive hasta el nivel de generar robots, generar determinados dispositivos que tienen uso. Entonces, porque al final son esos mismos materiales que tenemos que comprar como materia para nosotros emprender cualquiera de las... Y abarata el costo en la producción. Absolutamente. Porque tú estás rehusando algo, o sea, lo primario, y eso, entonces, al tener ya un costo inferior, desde el transporte, o sea, traslado, que no es algo importado, te ayuda a la industria. ¿Y por qué tenemos esa mirada? Porque tenemos que ver la cadena en su totalidad. Aunque aquí tenemos que emprender desde las cosas más simples, más elementales, que es la separación, que es colocar la basura de manera apropiada, no sacar la basura los días que llueve, aprender a los diferentes usos, incorporar, porque esto sí, tú no puedes pretender construir un manejo integral. Lo primero es la educación, comenzar con los niños, pero aquí el comercio tiene un papel importante. Tú no puedes tener una tienda y una red de comercio que su caja de cartón la coloquen en la acera para que ese cartón se moje, se dañe. Ellos tienen la obligación de disponer, sea que la coloquen en una funda, en una saqueta, para entregarla. Sea que la venda, sea que dispongan de él, regalándosela al buzo, al recolector que vaya a recogerlo, que el ayuntamiento lo recoge de manera separada y lo lleva a un centro de acopio.
¿Cómo ha sido la receptividad en sentido general en esta primera etapa de Dominicana Limpia? Mira, en esta primera etapa hay un ambiente de aceptación y los propios ayuntamientos, que ya hay 100 municipalidades integradas. Nosotros hicimos primero hacer una fase de ajuste, de poner en marcha un plan, porque para todo hacer un cambio cultural, crear una estructura educativa, los materiales educativos, la logística, que eso tenga, que tenga un sentido práctico, que funcione, capacitar, por ejemplo, ahora vienen los cursos de barrido para el personal de los ayuntamientos, barrido y la recolección separada. Entonces, todo eso había que crear un tutorial, crear los materiales que se van a hacer a escala nacional. Entonces, porque... Esta es la etapa didáctica. Claro, estamos en la fase de la didáctica, de la enseñanza, de la creación de la infraestructura, y por eso la ley es tan importante, porque la ley es el marco que interpreta cómo debe ser el sistema. Es un sistema que tenemos que crear, que une desde el material, desde el importador, desde el industrial, del que distribuye el material, desde el ciudadano que usa el material, hasta de los gestores, sea el ayuntamiento o un privado, a qué lugar va, en qué manera se dispone. Entonces tú tienes que crear una industria que genere una cadena de valor. Fíjate que con el cartón no hay tanto problema, porque el cartón ya tiene una industria que está nacional, que está consolidada, independientemente del nivel de exportación que pueda ocurrir. Entonces, y esa cadena de valor tú tienes que generarla con el vidrio, con el neumático, con los plásticos, con el foam. Entonces, con el Tetra Pak, son todas esas cadenas con las que tenemos que trabajar conjuntamente con el sector industrial, saber los costos que tiene, dónde deben acumularse, cuál es la mejor manera de disponer de él, de transportarlo, porque eso también tiene que venir para educar al consumidor. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando con los distribuidores de los desayunos escolares, con el INAVIE y las escuelas, que ya hay un experimento exitoso en Monte Plata, para que todos esos Tetra Pak que se usan para la distribución de jugo y de leche se pueda recolectar y pueda regresar a una industria, que hay un esfuerzo de la empresa suiza, que es la inventora de esa patente, de cómo recuperar ese material y ver sus mejores prácticas y experiencia para crear una industria local que demande el material, y que el que lo acumula en un punto sepa cuál es el costo que va a tener, cómo se va a recuperar. A veces el valor del material no compensa el valor del transporte. ¿Qué es lo que han hecho las sociedades? Subsidiarlo. O hacer, por ejemplo, en este caso, ¿cómo tú lo haces? Tú haces que los que distribuyen el desayuno escolar lo tengan que llevar a un sitio determinado. Entonces tú le abaratas el costo del transporte y ya se convierte en un volumen que una patana va y lo busca ese lugar. Entonces ya sí hace que la operación sea más atractiva. Entonces, pero tú tienes que crear la cadena, porque entonces tú dices, el del desayuno puede decir, no, porque mi responsabilidad es llevar el desayuno. No, pero usted lleva el desayuno en un envase. Usted, por eso que en la ley está responsabilidad extendida del productor, del industrial y del distribuidor, porque usted tiene que ayudar a generar la cadena reversa. Solo fíjate, porque regularmente lleva el desayuno y viene vacío. Entonces, a él no le cuesta nada, él no tiene un costo adicional. Con él, una vez a la semana, porque no es todos los días. Si le toca el viernes, entonces el viernes él sabe que tiene que llevar una funda, y entonces devuelve de allá para acá y trae el material y lo lleva a un lugar. En ese lugar le dan un recibo, de modo tal que él, cuando le vayan a pagar en el mes, si nadie pone eso como un requisito, tiene que hacer el descargo de que él llevó los recibos de entrega de materiales al lugar que a él se le asignó para llevarlo. Entonces, fíjate cómo con cosas... Estableciendo responsabilidad. Pues te voy a poner otro ejemplo. Con los productos agroquímicos y pesticidas, una zona como Constanza, que la empresa que son las distribuidoras van cargadas en patana, llevan los productos y de allá para acá vienen vacíos. ¿Qué le cuesta a ellos una vez al mes que las colas de esa patana recolecten esos materiales para llevarlo a un lugar
donde se van a tratar de manera apropiada. Entonces, porque es una responsabilidad del distribuidor. Él sabe que tiene que poner y tiene que, para volver a renovar los permisos en medio ambiente o en sanidad vegetal, tiene que llevar el descargo de que él recuperó esos envases que son pesticidas, que tienen un efecto nocivo. Entonces, cuando tú generas una cadena y ya las empresas lo van incorporando como parte de su práctica, de pronto ni siquiera la gente se da cuenta que eso es así. Lo que hablábamos, por ejemplo, con la navaja de afeitar, cómo las barberías y salones de belleza muchas veces disponen en un platico, los tiran, pero cualquier persona que tenga una enfermedad como hepatitis o sida, simplemente está dejando un elemento de transmisión de enfermedades. Entonces, vamos a disponer de esto correctamente. Lo correcto sería que lleguemos al momento en el que podamos recuperar esta navaja de afeitar y pueda reciclarse por el valor que tiene. Pero en lo inmediato, evitemos que ella se convierta en una fuente de propagación de enfermedades. Entonces, yo lo digo porque a veces se ve muy simple. Por ejemplo, una bombilla de bajo consumo, una pila, un dispositivo de computadora tiene litio, cadmio, mercurio. Son sustancias de alto poder cancerígeno. Entonces, se requiere que se disponga de ella correctamente. Entonces, a la verdad que escuchándote hablar, veo como esa capacidad que tienes ya de interpretar con lo que es la vida común. El sentido común que has desarrollado con el conocimiento es algo importante para poder seguir actuando en favor de esta ley y de este proyecto. Porque realmente estás tocando en lo que es el día a día de nosotros. O sea, muchas veces hacemos el daño y no contribuimos con la propia salud del individuo por no aplicar las prácticas ese tipo de actitudes y no tener el conocimiento de hacia dónde se va. Porque esos datos del caso de la navaja de afeitar, nosotros nos imaginamos y sabemos que en un momento se nos dio mucho como referencia cuando se habló del SIDA, porque era un tema de salud, de transmisión. Sin embargo, el hecho de que en las barberías todavía no se haya buscado una protección al ciudadano, porque no se había hecho, es un reflejo de que las propias autoridades de salud nunca les interesó. ¿Saben qué es lo que pasa ahí? Que realmente el ser consumidor hay un tema de corresponsabilidad. Yo creo que un tema que todos estamos conteste en el caso de República Dominicana es que a nosotros nos hace falta un poquito del tema de la responsabilidad ciudadana. A veces yo sé que hay un tema, hemos enfatizado mucho estos años en el derecho, pero es que el famoso deber, la Constitución dice que tenemos el deber, tenemos deberes y derechos, pero el deber se nos ha olvidado. Sí, no, es que la sociedad moderna nos ha dado una serie de instrumentos, pero esos instrumentos tienen también una serie de impactos en el entorno, en el medio ambiente, en la salud, y tienen una corresponsabilidad de manejarlo adecuadamente. Y las propias empresas que nos venden estos materiales tienen la responsabilidad de ayudarnos a crear las cadenas para disponer de ellos correctamente. Y de enseñar, al momento de usted publicitar cualquier artículo, se debería también de ir ya dejando saber el uso adecuado para que pueda proteger el medio ambiente. Pero yo creo, Fabio, que ese es el momento en el que venimos. Yo creo que en la medida que vamos consolidándonos ya como sociedad, uh-huh. Vamos, por ejemplo, ya nosotros, nuestras ciudades principales ya son metrópolis, ya, sí. Por ejemplo, Santo Domingo es la ciudad más importante del Caribe y Centroamérica. Ya no es una ciudad de un enorme impacto, con más movimiento económico y de residuos que prácticamente países completos de Centroamérica. Entonces, pero ya eso te implica que tú tienes que generar una infraestructura, tienes que generar una mentalidad de tu propia ciudadanía para poder manejar esa nueva realidad que se ha ido construyendo en el paso del tiempo. Ya esto no es un tema de un cemento, no. Se requiere ya de una acción más colectiva. Porque hay un volumen y el daño es visible. Es correcto. O sea, se van a conseguir
puntos más positivos que los que, porque ya, mira el tema de la basura, de ser un tema de insalubridad, hoy puede ser también un tema de negocio. Sí, y un tema de que la gente haya adquirido la conciencia de que al final son los que van a pagar las consecuencias. Pero mira también cómo nosotros le hemos generado un nivel de vulnerabilidad al país a partir de la basura. ¿Por qué? Porque lo que vimos en el malecón con toda esta basura flotando comienza a crear una imagen del país, pero nosotros sabemos como país que nosotros tenemos esa misma situación en Puerto Plata, en Samaná, en Verón, en Barahona, en cualquiera de los destinos que tenemos. Entonces, realmente, esto no es por un tema internacional, es un tema por nosotros. Nosotros somos los que hemos construido esta economía y hemos ido, nosotros vendemos la República Dominicana como un paraíso, como lo es, un lugar biodiverso, espectacularmente lleno de paisajes bellísimos. Entonces, nosotros poco a poco en el uso hemos ido introduciendo elementos que están trastornando eso. La clave está cómo somos capaces de realmente hacer este cambio. Es una tarea titánica, yo creo, como decía don Franklin León, no es una tarea de hoy para mañana, porque no es de limpiarlo un día, es un tema de construir un modo. Decía don Willy que cada quien se sienta alcalde o alcaldesa en su casa. Eso es así. Y asuma su entorno, su casa. Si cada quien lo asume, que es el mismo tiempo, tema de la corresponsabilidad que estábamos hablando. Bueno, entonces, ¿cómo es que se dice ahora? Que el alcalde... Que el alcalde o la alcaldesa sea su casa. Está en su casa. Está en su casa. No, mira, Domingo, de verdad que para nosotros hay que decirte que cada vez que conversamos y tratamos el tema es una enseñanza, pero nos involucra en el compromiso. No, yo quiero también que este recorrido lo podamos hacer por los destinos finales que estamos interviniendo, que podamos ver el antes y podamos ver el después, pero sobre todo, en mi caso, algo de lo que me preocupa más, que podamos ver cómo lo vamos a sostener, que esta inversión tenga un sentido de permanencia y mejoría en el tiempo. Entonces, eso solo es posible si tenemos los instrumentos financieros y de alguna manera también el régimen de consecuencias para que esta cosa podamos superarla poco a poco, pero de manera sostenida. Es un compromiso. ¿Eh? Nosotros vamos. Vamos. Bueno. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube, talento de los profesionales del micrófono en la República Dominicana. Yo creo que no hay que tenerle ningún tipo de envidia para usar al material que nosotros tenemos de narradores, comentaristas que conocen los fundamentos del béisbol, y realmente por eso yo me ocupo siempre de darle el sabor, eso de Big Papi y way back, way back, way back. No, uno tiene la facultad de crear sus propias frases y demás, ¿no? Algo que es un sello. Son sellos, un sello que nosotros debemos también poner, ¿no? En esta gran industria como país fuera del territorio norteamericano de exportación de mejores talentos al béisbol. Entonces yo siempre he sido muy nacionalista en esas cosas. No, y sobre yo todo. Yo le puse a David Ortiz el carismático, y es verdad, ha sido el jugador para mí más carismático. Más carismático. Dominicano en las grandes ligas, pero aquí el Big Papi, porque lo dijo un gringo allá, no, para mí es el carismático. No, y sobre todo, por eso yo lo trataba de esa forma. Algo que hay que reconocer en tu trayectoria es que has respetado los micrófonos y has respetado el lenguaje, el idioma lo has respetado en el sentido general, y eso es un aporte, porque eres un comunicador y no te separas en tu condición de fanático. Sí, por eso, sí, mucha gente me ha dicho que no se me nota realmente la parcialidad, y siempre uno, por ejemplo, yo de pequeño, por influencia de mi padre, era escogidista,
pero yo he trabajado con los Tigres del Licey. Los primeros que me dieron oportunidad a mí fue muy chipillando con los Tigres del Licey. Y ahora estoy con los Gigantes del Cibao. Y como yo jugué mucha pelota, y tú lo sabes, yo realmente conseguí en el béisbol menor, amateur, clase A, doble A, colegial. Yo era realmente un entregado. Hace poco la Universidad Pedro Enrique Bureña pues nos eligió junto a un grupo de atletas como atleta histórico de la UNFU, ¿no? Entonces, yo siento esto. Y la jugada que yo veo puede ser del equipo que yo estoy representando en el micrófono o de la cadena que yo pertenezco, que haga la gran jugada o dé el gran batazo. Y yo lo vivo igual, porque yo lo que veo es el talento del pelotero, el esfuerzo que hace, la ejecución de la jugada, ¿no? Y durante la temporada se pueden hacer... hacemos algunos segmentos. Cuando vengan las posibilidades y las de los equipos para el paso al playoff, ¿verdad? Al round robin. Esos son momentos buenos, que la fanaticada está bien de lleno, ¿verdad? A ver cuáles son de los 6 equipos, los 4 que van a pasar al todos contra todos. Y ni hablar ya de la serie final. Fíjate cómo en una ocasión, cuando ganaron los Gigantes su primer campeonato, fue frente a las Estrellas, que han ganado del 67-68. Y eso fue un toque de queda porque, no, porque el país es de béisbol. Es de béisbol, ¿no? Independientemente de que esté el Licey, las Águilas en el medio, el Escogido, pero... El béisbol definitivamente capta la atención de los dominicanos. Y hay características que ya identifican a cada uno de esos equipos. En el caso de las Estrellas, oye, todos nos motivaríamos para que las Estrellas ganen un torneo. Claro, claro. O sea, hay un deseo de parte de la fanaticada en sentido general de ver a las Estrellas con un triunfo, porque eso es lo que enriquece. Hay que darle mucho crédito a ese equipo, que fue creado en 1910. Con una tradición enorme, y sobre todo ese empresariado, esa fanaticada petromacorizana y de todos los alrededores, de toda la parte oriental, ¿no?, del país. Pero mira, Ricky, su mayoría son de las Estrellas Orientales. Y siendo San Pedro, se han entregado y han llenado su estadio, y han estado ahí firmes. Las paradojas de la vida. Siendo San Pedro una meca, sí, de jugadores, de grandes talentos, y sin embargo, el equipo de ellos es el equipo no ha podido, de los peores números. Y han pasado a varias series finales, sí. Y han estado en la pelea. Y las contrataciones son de primera. Bueno, mira, Robinson Cano, cómo se identificó y se involucró pensando que eso era una motivación a lograr ese triunfo. Y sin embargo, no sucedió. Así mismo. Porque las cosas son así, el béisbol tiene sus... Pero la hidalguía, o sea, la hidalguía, la dedicación, también está tipificada en el triunfo. O sea, hay, así como hay victorias pírricas, hay victorias que no son del todo. Pero siempre cuando se juega con la dignidad que ellos han jugado, con la entrega, ¿verdad?, con la determinación y sobre todo... mantener esa consistencia aún en la derrota, pues lo hace un equipo de gran tradición, y no solamente de gran tradición, sino de gran respeto para todos los que seguimos el béisbol. O sea, ir en contra del equipo de las Estrellas, como tú decías, ni siquiera el opositor ve la oportunidad que ellos tienen de conseguir una... Yo estoy seguro que una victoria de ellos es una victoria de todos. De todos. Todos la celebramos de igual forma. No, y ayudaría, en sentido general, a los torneos. Definitivamente. A los venideros, porque también te va creando una nueva fanaticada. Que hay una generación que no se identifica. Porque lo que te da fanático es el triunfo. Sí, sí. Definitivamente uno va a ganar. La gente se identifica con el que gana. No hay duda. No hay duda que usted no es competir, usted es ganar. Pero no ha venido el momento, ya vendrá, ya estará, pues, la oportunidad ahí. Papá, ¿ya tú sabes? Corte su caña, como dijo Don Poli. ¿No vienen ahí? No. Ok. Nos vemos, hermano. Gracias.